Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola, muy buenas. Eso, tenemos que seguir, Elena, ves que no se puede impedir cuando es así, es así. Bienvenidos, bienvenidos a ese nuevo programa de Poesía Más Poesía. Y de antemano les recordemos que pueden disponer de todos los números del trabajo realizado ya desde hace 3 o 4 años en la página web poesiamaspoesia.com y que aquí tenéis por escrito los poemas, así como las biografías de los poetas presentados. Uh-huh. Además de en Televisión Grupo Cero, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, ¿cuál es el poeta de hoy? Hemos traído a una poeta paraguaya que se llama Carmen Soler. Está ubicada en la línea social y popular inaugurada por Julio Correa. Carmen Soler representa por primera vez en la poesía paraguaya la irrupción de la mujer como poeta de combate. En sus poemas, breves pero intensos, casi todos ellos en ritmo de romance, se combinan el acento popular con una rigurosa intuición poética. Y estas son palabras de su compatriota, Roa Bastos. El 4 de agosto de 1934, nace en Asunción, Paraguay, Carmen Gladys Soler Canale, en el seno de una familia de activo compromiso social. Hija de Carmen Canale y Miguel Ángel Soler, abogado, periodista y político del Partido Revolucionario Febrerista. Es la menor de 4 hermanos, Dalila, Yolanda y Miguel Ángel. Todos tienen sobrenombre que no los voy a leer. Quienes la apoderaron a su vez, Mamacha. Entre 1932 y 1935, es decir, al tiempo de un poquito antes y durante el nacimiento de Carmen, se desarrolla la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal. El cese de hostilidades se firmó bajo presión de Estados Unidos y Paraguay pierde 110.000 kilómetros de terreno. Entre 1935 y 1954 se suceden en Paraguay por lo menos 10 presidentes, algunos elegidos por votación y otros tras golpe de Estado. Corre el año 1936. En Paraguay se inicia la Revolución Nacional Militar, encabezada por el coronel Rafael Franco, conocida como Revolución Febrerista porque aconteció el 17 de febrero. Como presidente, de hecho, asume el coronel Franco hasta agosto de 1937. Don Miguel Ángel Soler es embajador en la Argentina. Carmen había iniciado la escuela primaria en el Colegio Dante Alighieri en Asunción y la completa en Buenos Aires. Posteriormente, junto con su hermano, concurre al Colegio Ward en Ramos Mejía, en donde ella preside el centro de estudiantes. De regreso al Paraguay, ambos finalizan sus estudios secundarios en el Colegio Internacional de Asunción. Durante su adolescencia, Carmen no tardaría en afiliarse al Partido Revolucionario Febrerista y, al igual que sus hermanos, Dalila y Miguel Ángel, integra el ala radical marxista conocida como Bloque Liberación.
A los 18 años, en 1943, se casa con Marco Aurelio Aponte, apodado Quiná, entonces estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción. Y al poco tiempo se trasladan al Chaco, en donde ella se desempeña como maestra rural bilingüe, incluso antes de que el sistema educativo estableciera la introducción del guaraní. Trabaja con obreros de los establecimientos tanineros, mujeres campesinas e indígenas. Este enfrentamiento directo con la realidad de explotación, opresión y marginación del pueblo sería decisivo en su vocación de poeta y militante revolucionaria. En 1946 nace su única hija, María Eugenia Aponte Soler, apodada Matena. Durante este tiempo, Carmen participa en la fundación de la Unión Democrática de Mujeres, junto con otras referentes de la lucha antidictatorial, como Lilia Preis y Esther Ballestrino, quien 30 años después, Esther Ballestrino, sería una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, luego secuestrada y desaparecida por la tiranía argentina comandada por Videla. También durante este año, el padre de la poeta, don Miguel Ángel, asume como ministro de Relaciones Exteriores durante la llamada Primavera Democrática, un breve intervalo de la dictadura de Morínigo, en donde se formó un gobierno de coalición entre colorados y febreristas. Después Morínigo, digamos que era el colorado, empezó a cambiar los acuerdos, ¿no?, en Paraguay. En marzo de 1947 estalla la insurrección contra el régimen despótico de Morínigo. Es la Segunda Guerra Civil paraguaya. Alrededor de 30.000 personas habían muerto y cientos de miles fueron exiliadas a lo largo de 6 meses de combate en el heroico y desigual enfrentamiento contra las fuerzas defensoras del régimen tiránico. Si bien el gobierno de Perón apoyaría en armas a las fuerzas moriniguistas, Argentina sería refugio de la más extensa porción del exilio paraguayo. Fueron desterrados entonces una partida de célebres creadores como Erip Campos Cervera, Elvio Romero y Augusto Roa Bastos, exponentes de la denominada Generación del 40, que había dado nueva nombradía a la poesía paraguaya, junto con plumas que soportaron un largo y agobiante exilio interior, como las de Josefina Pla y Julio Correa. Una generación fundamental para la literatura paraguaya del siglo XX, con una marcada sensibilidad social, atravesada por aquella contienda que había revuelto todas las certezas estéticas como los compromisos. Tras la derrota del levantamiento se desata una feroz persecución. Entre los sublevados se encuentran cientos de comunistas y febreristas, y entre ellos la familia Soler. Su hermano Miguel Ángel es detenido y su esposo, Quiná Ponte, busca refugio en Argentina. Carmen trabaja arduamente por la libertad de los presos políticos. Los visita en la cárcel transportando cartas que esconde entre los pañales de Matena. Quiná se asila en Buenos Aires y consigue trabajo como técnico en los yacimientos petrolíferos fiscales. En noviembre, junto con Mamacha y Matena, se trasladan al sur argentino. Viven 3 años en Río Gallegos,
y otros tres en Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, entre los cerros esteparios y el mar patagónico. Carmen escribe poemas y notas periodísticas. También da conferencias sobre literatura y cultura paraguaya. En 1953 aparecen las primeras publicaciones de Carmen en revistas de Argentina como Propósitos, Pan de Azul, El Chubut y Conma de Alemania Occidental, con traducciones de Walter Braun. En algunas seguiría colaborando, tal como lo registra la publicación del poema Entre los pesados muros, en una contratapa en 1968 de la revista Propósitos. En 1954, Carmen regresa a Paraguay ya durante el gobierno de Stroessner, cuya dictadura se ejerce entre 1954 a 1989. Se afilia al Partido Comunista Paraguayo, al cual ya se había adherido sus hermanos. Se incorpora a la Cruzada Paraguaya contra la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, presidida por su padre en Asunción, y como aporte a la campaña internacional de firmas, junto con el poeta Leopoldo Franco, traduce al castellano y al guaraní un desgarrador poema de Nassim Hikmet titulado La línea muerta, en guaraní Mita Ange. Escribe el poema La muerte de un pescador, que hace referencia a Ikichi Kuroyama, muerto por la explosión de una bomba de hidrógeno lanzada en 1954 por el gobierno de Estados Unidos en las Islas Marshall como parte de sus pruebas nucleares. En julio de 1955, Carmen sufre su primer arresto por haber participado de la Junta de Firmas por la Paz y por escribir poesía de fondo comunista, según figura en su ficha policial. En el allanamiento, la policía stroessnerista le arrebata libros de Marx y poemas mecanografiados que preparaba para su primer libro, como La Alondra Herida, Más Palabras Mías, La Canción del Progreso, La Obrerita, Pólvora y Espiga, Guatemala, Alguien Gritó. Sus poemas, Alas y Cadenas, también fue escrito en este momento, fechado el 26 de julio de 1955, en la cárcel de mujeres Buen Pastor. Luego de ser liberada, es deportada a Clorinda. En su poema Ilusos, denuncia a Hellman, el jefe del cuarteto pistolero que fue a presentarla. Vamos a hacer los primeros poemas. Penas encimadas. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. La Alondra Herida. Yo no puedo cantarte, hijo de mi tierra, mi voz, entrelazada a tu corona de espinas, solo puede sangrar por tus heridas.
Yo no puedo cantarle a tu miseria, a tu debilidad de anquilostomas, al vacío de tu hambre acostumbrada. Yo no puedo cantarle a tus cadenas, al yugo que doblega tus espaldas, al catre pelado bajo el techo que llueve su importancia de paja. Yo no puedo cantarte y no te canto, que cante para ti la alondra ciega en su artística jaula emparedada, su estupidez de flores perfumadas, amores, besos, aguas cristalinas. Que te hable el arroyo que murmura de la fuente que baja cantarina, del jazmín que perfuma nuestras calles en las noches de luna. Que te cante la alondra ciega, yo veo tu destino de hospital sin vendas, yo soy la alondra herida. Yo no puedo cantarte y no te canto, yo grito en tu voz de rebeldía, yo golpeo en tu puño libertario, soy ladrillo en tu pecho amurallado, destello en tu mirada taladrante, palabra en tu mensaje solidario. Soy fibra de tu carne en el trabajo, soy llama en la antorcha que levanta el arco de triunfo de tu brazo. Yo ansío con tus ansias postergadas. Hoy no puedo cantarte, te cantaré mañana, cuando pueda tu voz cantar conmigo la dicha de la patria liberada. Bravo. La obrerita. Yo soy Dominga Villalba. Nací en el surco donde mi madre sembraba. La hamaca que me sirvió de cuna la trenzó la ausencia y la colgó el olvido. Pablo, dicen que se llamaba, nunca vino a verme. El camino de los pobres solamente el dolor lo encuentra siempre. Papeles, sellado de injusticia. Fusiles, cargados de ignominia. Rancho, sembrados, esperanzas, todo era ajeno. Nuestro, solamente un poco de carne encallecida y un gran amor alimentado de tierra, de rocío, de pájaros y espigas. Ahora soy Dominga Villalba, obrera, rebelde y combativa, voz y puño en la lucha por el pan y por la tierra. Así me hicieron, a golpes trabajaron mi arcilla campesina y ahora soy fibra de acero. Muy bien. De poesías reunidas. Alguien gritó, ¡viva la libertad! Y respondió la sangre. Alguien gritó, ¡muera el tirano! Y respondió la sangre. Mañana gritará la sangre, ¡viva la libertad! ¡Muera el tirano! Y el pueblo responderá. Alas y cadenas, oídme, yo he visto. Hay sangre en las espigas y sangre en los terrones, y las heridas están llenas de tierra y llenas de granos que germinan. He visto huellas de botas que han pasado quebrando los maizales y voces prohibidas arengando rebeldes mandiocales. He visto el espadín del coco erguirse airado, buscando quien lo esgrima y manos tendidas en su busca sangrando en las espinas. He visto romperse el surco henchido de fuerzas potenciales con temblores que llegan desbocados desde los quebrachales. He visto el furor del viento redoblando sus iras con sus penas y oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. Un texto ahí.
Los poemas leídos hasta ahora fueron escritos alrededor de su primer apresamiento en 1955. Estos poemas, dice, creo que es ella que dice, estos poemas publicados son los que pude reconstruir de memoria de un primer libro que va a publicar en 1955 y que me secuestró la policía en un allanamiento en julio de 1955. Por esos poemas fui a la cárcel de mujeres y luego deportada a Clorinda. Además, la policía prohibió a los diarios locales publicar nada mío, expresa la propia autora en una nota escrita a máquina, según rescata su hija Matena, quien junto con Casabianca han sido los principales difusores de la vida y obra de Carmen Soler. Continuamos. En 1956, Carmen y Marco Aurelio Aponte concretan su divorcio y ella va a vivir a Concepción, en donde trabaja por un tiempo en la estancia Covacué de su madre. Su hermano Miguel Ángel cae preso en Asunción, es torturado y confinado a la prisión de Macal Estegarribia en el Chaco paraguayo. Desde allí, junto con otros 5 presos, protagoniza una fuga atravesando durante madrugada kilómetros de monte a pie hasta llegar a territorio argentino. En 1957, en el exilio en Argentina, Carmen se une en matrimonio con su camarada Carlos Luis Casabianca, apodado Luby, quien sería su compañero de vida y lucha durante el resto de su vida. En ese tiempo activan en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en cuyo local hacen de caseros, recibiendo el apoyo solidario de sus camaradas argentinos. Militan activamente haciendo gestiones y campañas por la libertad de los presos políticos de Paraguay. Ambos trabajan también en la venta de libros. Por esos años organizan y frecuentan jornadas culturales junto con sus camaradas Asunción Flores, Elvio Romero y otros referentes como Herminio Jiménez, Carlos Lara Barreiro y Roa Bastos. Durante sus varios exilios, Carmen se dedicará también a la pintura y escultura, recreando especialmente personajes típicos de la cultura popular. Además, oficiará de periodista en diversos medios argentinos. El 18 de marzo de 1958, en una carta a la artista plástica paraguaya Olga Blinder, Carmen comparte sus consideraciones sobre la función y relación de la forma y dice: la lucha por darle una forma correcta al contenido es la lucha de todos los que intentamos crear. Y continúa: creo que en los tiempos que nos toca vivir, el apasionamiento, la emoción, el humanismo, necesariamente tiene que romper con normas preestablecidas. Al fin y al cabo, ¿por qué tienen que ser eternas? Hay cosas que no se pueden encerrar porque se mueren. La forma es el oficio. El contenido hace que sea arte. No debemos permitir que un formalismo hueco trabe nuestra labor creadora. Si en cambio el artista se supedita a las formas, cae en un esquematismo frío que puede ser muy útil en la industria, en el comercio, pero que no puede ser arte. Y el arte es comunicación. Como dijo Antonio Machado, continúa: el arte es un diálogo del hombre con su tiempo. Y nuestro tiempo no es el de la puntilla y el rococó, sino del alambre de púa. Y yo quiero arte para este tiempo nuestro. Forzosamente tiene que ser un arte erizado. Nuestra obra tiene que sacudir, movilizar, obligar a pensar, hacer sentir. Soler, 2016.
es decir, se publicó esto mucho, mucho después, ¿no? Poco tiempo después debe regresar a Buenos Aires. No se tiene total precisión de la cantidad de veces que Carmen entró y salió clandestinamente de Asunción durante casi 30 años de militancia clandestina. Tenía una gran capacidad de disfrazarse y pasar inadvertida, escabulléndose de la persecución acorde a los relatos de sus camaradas. En 1959 triunfa la Revolución Cubana, convirtiéndose en un potente impulso para el movimiento revolucionario a nivel mundial. Carmen ingresa clandestinamente al Paraguay por la muerte de su padre. Hacia mayo y junio participa en el movimiento estudiantil organizado contra el estronismo. Con sus camaradas Luis Casabianca, Alex Barret, el teniente de navío Federico Tatter, el estudiante de medicina Joel Filártiga, comandados por Wilfrido Álvarez Jara, integra un núcleo que trabaja en la estructuración del Comando Central del Frente Unido de Liberación Nacional, FULNA. Movimiento que se levantó en armas contra la tiranía estronista dirigido por el Partido Comunista Paraguayo. En enero de 1960, Carmen y Luis militan clandestinamente en Asunción. Viven en un barrio cercano al centro en donde Carmen ejerce de enfermera voluntaria, haciendo curaciones y aplicando inyecciones. Oficio que generó el aprecio de los vecinos, que daban buenas referencias suyas al ser interrogados por los piragues, o sea, informantes del régimen. En este tiempo, ambos son apresados y torturados. Primero, Casabianca es secuestrado y brutalmente torturado en la comisaría Quinta, en donde permanece durante 10 días. Es trasladado a la Tercera, en donde es torturado por 3 meses, y luego a la cárcel común de Tacumbú. Hacia agosto lo llevan a la comisaría Cuarta, en donde se encuentra con sus camaradas, los hermanos Alberto y Rafael Barret, estudiantes de 26 y 17 años, y el zapatero Atilano Morínigo, de 33 años, con quienes realiza una huelga de hambre por su libertad, registrada en una carta fechada el 21 de agosto de 1960, que concluye así: estamos decididos a triunfar o morir por los ideales de bienestar y democracia de nuestro pueblo. Poco después del secuestro de su compañero, Carmen también cae presa. Es llevada del Departamento de Investigaciones de la Policía a la Comisaría Tercera, donde realiza una huelga de hambre y sed por conocer el paradero de Luis, por el cese de las torturas y por la libertad de ambos. Aquí recibe el aliento de los principales dirigentes comunistas apresados en el 58, por estar al frente de las luchas contra el régimen opresivo, desarrollando diversas tareas para la unidad democrática, partiendo desde las reivindicaciones económico-sociales que fueron madurando hasta la preparación de una huelga obrera por aumento de salarios y libertad sindical, que en ello estaban Antonio Maidana, Alfredo Acosta y Julio Rojas. Al tercer día de prisión, la poeta es desterrada a la Argentina. La cruzan en bote por el río Paraguay hasta la localidad de Pilcomayo. Su poema en la comisaría Quinta, dedicado a Luby, da cuenta de su convicción implacable a pesar del encierro y los tormentos sufridos. Vamos a leer en la comisaría Quinta y... Sí. En la comisaría Quinta, altas achiras rojas, yo sé con qué sangre enrojecidas, en el patio de la Quinta florecidas, arriba en cielo azul indiferente, y sordo y mudo y ciego como siempre, abajo la prisión y sus heridas y tus heridas, cayendo goto a gota en las achiras,
y afuera, en nosotros, la simiente, la verdad de su fuerza, como siempre. Calabozo de castigo. A mi hermano Miguel Ángel. A todos mis hermanos y hermanas del mundo aún oprimido. Uniformes, metralletas, patio, pasillos estrechos, puerta de hierro maciza, cerrojo y candados negros. Una boca que se abre, 2 metros por 1.5 metros. Pisos, techos, paredes, desnudos como el desierto. Panteones para vivos donde se arrastran espectros que de humanos solo tienen la forma del esqueleto. Si hasta los muros parecen más vivos y menos secos. No existen sobre la tierra socavones más espesos, ni tiempo que así se arrastre por minuteros tan quietos. Ni puede existir tampoco un espacio tan pequeño que oculte tantos dolores, que guarde tantos secretos. Los corredores acechan con miradores histéricos, acechanzas que se palpan como grilletes de hielo. 5 radiotransistores atruenan el aire quieto. Que no se escuchen los gritos en la noche del tormento. Potros de grupas oscuras arrancan chispas al viento, pero vuelven abatidos, desmadejados los belfos. O está muy lejos la tierra, o está muy lejos el cielo. No sé si ustedes conocen lo que entonces siente un preso. Esa escalada de frío, del espinazo hasta el pelo. Ese temblor que se cuela por las rendijas del miedo. Y el espolón del coraje, mellándose de despecho, impotente y amarrado, crucificado en un cepo. Ese dolor tan antiguo que nunca tuvo remedio, de animal acorralado, forcejeando, prisionero, a merced de quienes usan la crueldad como derecho. Y sentir el alma llena de un odio que raspa adentro. Aparecen como ratas del albañal del infierno frente al hombre que no tiene más arma que su silencio. Culpable de ser un hombre, culpable de no estar muerto. De caras a la pared, a ver si miran el cielo. Manos a la cabeza, no sea que empuñen viento. Y el hombre que está desnudo, sin afeite y sin espejo, desnudo frente a sí mismo, solo con su entendimiento, sin conocer los repliegues de todo su recoveco, camina sobre las brasas, erguido sobre su miedo. La picana va buscando los más sensibles del cuerpo. Una horda de alacranes clava aguijones eléctricos. Se retuerce, baila, salta un monigote grotesco, una garganta de perros desgarra gritos violentos y una lengua azul se enrosca sobre su propio silencio. Sumergen en la pileta de agua con excrementos, se ahoga, se va, se afloja, lucha, vuelve, aspira el cielo, forcejea, se abandona sin barreras en el cuerpo. Extrañas flores de luces estallan en el cerebro. El torturador trabaja los puntos para su ascenso. Los potros de ancas oscuras tiritan como en invierno. No sé si ustedes conocen ese tiempo de los presos, cuando se vuelve a la vida nadando en el propio sueño sobre un cuerpo que parece que fuera y no fuera el nuestro. Alejándose y volviendo por corredores secretos hasta encontrar un hilito que nos sujete en el suelo. Y ese orgullo limpio y sano que va dilatando el pecho es que el hombre sabe entonces que ha llegado su momento, ya conoce su medida, pesa y valora defectos, se eleva sobre sí mismo, afirma su pensamiento, que morir no es el problema, y sí vivir con acierto. Centinela de consignas, vigía de nuevos tiempos,
calabozo de castigo, 2 metros por 1.5 metros, un espacio tan pequeño con un sol rojo en el centro. Ah, bravo. Qué maravilla. Sala de tortura. A Esther Ballestrino, detenida, desaparecida durante la dictadura militar argentina. Allí están sin amarras los barcos infinitos. Es un viaje extraño en ese mar de gritos espeso y sofocante, girando como ruedas de un molinete brujo en ese horror kafkiano, en ese absurdo obtuso. Después llega el silencio, un silencio que plancha el alma contra el piso, que allí todo es silencio cuando todo no es grito. Sangre cautiva, sangre india y en mi pueblo arde en el quebracho herido de mis selvas, sufre en el infierno verde del minero, gime en la boca de quejas sofocadas, hierve, ha mordido las entrañas de mi tierra, sube, masticando lentamente sus cadenas, ruge, impulsando la vida que amanece, grita su derecho sagrado de ser sangre, libre, sangre india y en mi pueblo, lucha. Máscaras y rostros en el arte. Ahora, nuevamente ahora, cuando el hombre fermenta la levadura de la acción creadora y cuando se avista el gladiador que renace donde un viejo camino termina. Ahora, casualmente ahora, crece en la arena del circo la flor mística, el arte puro. El arte libre es una flor lánguida y estéril, deliberadamente estéril, como si creyera que lo bello es bello por inútil. Arte para el contemplativo ocioso. Allí está, asilado en el ideal vacío de realidades, creando para el curioso mórbido extenuado, para el hastío elegante y el snob cansado en su postura. Unido al histerismo miedoso y sin entrañas, empachado de sueños absurdos y aspirando a lo absoluto inalcanzable, allí está, extratérreo, inhumano, delirante. Amparado en lo mágico, en el misterio fideísta, en el inconsciente abisal y pavoroso, no freudiano y sujeto al estudio y la experiencia, sino al cósmico, intocable, incognoscible espiral de locuras. Prudente neurosis, la del arte puro. Exactamente cuando es peligroso dar su nombre a las cosas, descubre que es artístico hablar de vaguedades, mistificar la vida, exhibir lo subjetivo y crear símbolos nuevos en claves misteriosas. Todo lo demás, es decir, todo, la realidad, lo vivo, es tabú del arte libre, esclavo de su fuga. El hombre es de tierra, yerma o florecida, pero tierra. Sus ojos de arena, incontable y movediza, contemplan por igual la herida y las estrellas. No hay medida que pueda traspasar los límites humanos. Todo está en el hombre, todo está en la tierra, proyectándose hacia el infinito. Lo desconocido que aún nos esclaviza,
mañana será el abecedario de los niños. Ni brujerías, ni magia, ciencia. Y para matizar la aridez de la ecuación exacta, la fantasía poeta y creadora, sin abismos misteriosos, sin monstruos de infantiles pesadillas. Luz, luz, como clamaba Goethe. Todo debe ser iluminado hasta que el hombre se sienta luminoso, aunque no se sienta nunca transparente. No concebimos ni podemos felizmente conquistar el todo definido. Solo iremos ascendiendo y ascendiendo escalera a los siglos y cada paso aliviará el paso de mañana. Y nos liberaremos del temor primario, de la necesidad que apremia, de la angustia inmediata. Dominaremos las fuerzas oscuras que aún nos gobiernan, el mono ancestral que todavía puebla nuestros sueños. Bravo. Bravo. Por eso, ahora debemos, una vez más, abrir las compuertas de la historia, salvar al hombre de la angustia inútil, sembrar el trigo del pan necesario que destruya el hambre que destruye. No cultivar flores de papel en un jardín cerrado mientras afuera crecen las rosas de la sangre. Es cobarde soñar cuando la necesidad reclama el sueño, porque soñar es fácil y la vigilia es dura. Solo la inconsciencia adorna patios pobres con flores subjetivas, robando de la tierra a la mandioca. Opio para el pueblo que pide su pan de cada día. Pero el hambre no duerme, ni espera, ni entiende sofismas filosóficas y artísticas caretas. Es puro hambre, hambre libre que corre por un mundo que no tiene barreras para el hambre. Aúlla libremente en nuestras calles, a lo largo del río, en el monte, en el campo. Se pasea por rostros y por brazos, nos mira desde todos los ojos, nos habla desde todas las lenguas. Látigo diabólico de todos los pigmentos, está azotando el cuerpo quebrantado, blanco, negro o amarillo. Está perdiendo el fruto de las madres americana, asiática, europea. Está quemando el origen germinante y la fuente nutritiva, aplastando la libertad de carne, corrompiendo el acto del amor, socavando la simiente de las razas. El aullido del hambre se estremecen al aullido del hambre se estremecen las piedras. Pero sigue impasible el corazón del arte, arte puro y libre, puro cobardía, puro no enfrentar la realidad quemante, libre para olvidar precisamente lo que el poderoso quiere que se olvide. El horror está ahí, lo vemos todos los que no tenemos el honor rentado. En la arena del circo moderno, el arte payaso hace piruetas con un artístico espinazo de manteca. Wow. Muy bueno. 960 debe ser, ¿no? Ahí surge el arte libre. Tiene la menesunda y todas las cuestiones. No se escucha, Norma. Que debe ser este escrito alrededor de los años 60, que es cuando surge esta idea del arte libre. Y están los movimientos en Buenos Aires, la Menezunda, y todo lo que hace del arte una otra cosa que lo que venía haciendo. Un arte libre, le llaman, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Más palabras mías. Perdonadme, amigos literatos, mis queridos amigos académicos, perdonadme. No seguí la carrera de poeta, crecí no más con esta vocación de recoger calandrias, pero nunca supe amaestrarlas. Son incultas, no hacen reverencias, son salvajes,
no pulen sus violines. Son sencillas, no se adornan con plumas alquiladas. Por eso, perdonadlas, su canto ineducado es vivo e imperfecto. ¿Qué voy a hacer? Si recojo palabras de agonía, no me fijo si suenan musicales, y si encuentro esperanzas, las reparto, por más que no posean las medidas exactas. Entonces, dejadme así, dejadme allí en las calles, con ellos, los sencillos, que Juan, María y Pedro repitan mis canciones, las lleven al mercado, las metan en las fábricas, las manden al obraje. Dejad que las repitan ahora y mientras tanto les sean necesarias. Después, mañana, pronto las habrán olvidado. Y está bien así. Por eso, perdonadme, perdonadme que en medio del combate, que en medio de las cárceles, que en medio de las bestias que torturan, que en medio de la noche y su acechanza, que en medio de las víctimas y el miedo, que en medio de la mugre y la vergüenza, que en medio de la pólvora y el fuego, que en medio del hambre y los lamentos, y en medio de este mundo dislocado, a veces pierda el ritmo y no cuente con los dedos cada verso. No tiene eso remedio. No sé medir la sangre, no sé contar las lágrimas, no sé rimar el llanto. Poesías reunidas del año 2011. Bueno, a ver, otra. Me hizo acordar al poeta de la vez pasada, Nicanor Parra, en esa intención de sacar la poesía del intelectualismo y verterla al pueblo, ¿no? Con otro lenguaje. Que no quiere decir que sea inocente, ¿no? No, no. No, al servicio del pueblo. A fines de 1960, tras ser juzgado por la Ley 294 de Defensa de la Democracia, Casabianca es finalmente liberado. Carmen lo espera en Montevideo, donde están vinculados a la solidaria y combativa familia Barret y a la colectividad de exiliados paraguayos que denuncian el terror de la tiranía fascista de Stroessner. Allí militan por la libertad de los presos políticos y, como parte del FULNA, trabajan para Adelante, que es un periódico del Partido Comunista Paraguayo. Durante las décadas siguientes, ambos serían permanentes redactores de la prensa clandestina del Partido Comunista Paraguayo. Luis también sería su director editorial. En Uruguay, Carmen escribe varios artículos y sus poemas se publican en El Plata, Tribuna Popular, La Mañana, Gaceta de Cultura, Punta del Este, El Iris y En Cultura. La poeta valora el entusiasmo de la escritora uruguaya Reina Mieres, que posibilitó las publicaciones en Montevideo, junto con las del Comercio de Ecuador y la revista literaria Portada de Cuba. Recibe el apoyo de poetas como José Murillo y Nicandro Pereira en Argentina y Walter Braun en Europa, así como la aprobación pública del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Durante estos años también prepara cuentos para niños, cuatro de los cuales serían traducidos al ruso. En abril de 1963, Carmen viaja a Rusia. Es delegada en el Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, realizado en Moscú. Allí denuncia los abusos cometidos por el régimen estronista contra las mujeres, niños y niñas de las clases oprimidas en Paraguay. Al finalizar, delegaciones de la Unión Soviética, países de Europa del Este, China y Cuba la invitan a conocer sus países. En la República Popular de China, junto con las otras delegaciones, recibe el saludo del presidente Mao. El 8 de junio, su camarada Wilfrido Álvarez, responsable del PC dentro del país,
fue asesinado por agentes estronistas cuando su refugio fue allanado por un escuadrón de la muerte. Según los registros oficiales, hasta hoy se encuentra desaparecido. Carmen le escribe un poema publicado años después en su poemario En la tempestad. Junto con Casabianca, la poeta había regresado al Paraguay y activa clandestinamente en Asunción durante un año. A inicios de 1964, refugiados de las afueras de la capital escuchan por radio sobre la caída de su camarada Dimas Acosta, responsable de la impresión del mencionado periódico Adelante. La policía había allanado la imprenta subterránea instalada a orillas del arroyo Buriscao en la vivienda de un pastor protestante evangélico, colaborador de la lucha antidictatorial. En esta imprenta funcionaba en un sótano, se accedía a él por un váter, tenían que levantar el váter y por ahí se metían a la imprenta, pero los encontraron igual. Carmen escaparía en bote por el río Paraguay a la Argentina, junto con su compañero y su hermana Dalila, quien había logrado escabullirse de la represión durante 10 años de lucha clandestina, y entonces iba rumbo a la capital bonaerense a encontrarse con su hijo, Pibe Quevedo, dirigente de la Juventud Comunista y la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios, muy enfermo tras haber sido vilmente torturado por la policía de Stroessner. En 1965, Carmen recibe en Buenos Aires a su madre, cuya casa en Asunción había sido allanada por la policía. En agosto llega su hija Matena, también militante de la FEDRE, deportada luego de unos meses de prisión y brutal tortura. La chica tenía 18 años. En 1966, Carmen produce y edita la revista Cabichuí. Ahí escribe totalmente en guaraní y dibuja el material de agitación y propaganda emitido desde el organismo de prensa Juan Ojeda del Partido Comunista. En febrero de 1968, cuando se disponía a cruzar la frontera rumbo a Buenos Aires para asistir al casamiento de su hija, Carmen es delatada por un pasero de la costa del río en Itá, en Ramada. Secuestrada y arrojada a los calabozos de la técnica, es bestialmente torturada. Según el relato de otros presos, lejos de dar un solo dato a sus verdugos, Carmen los enfrenta con impactante coraje. Intentando parar la tortura, se corta las venas del brazo y es internada en grave estado en el policlínico policial Rigoberto Caballero. A partir de ese momento se conoce su situación. Trasladada nuevamente a la técnica, inicia una huelga de hambre por su libertad y la de sus camaradas. A partir de las denuncias se suceden las gestiones dentro y fuera del país para salvar su vida. Legisladores, artistas e intelectuales de Uruguay, Chile y Argentina envían telegramas al ministro del Interior, Sabino Montanaro, reclamando su libertad, entre ellos Juvencio Valle y Pablo Neruda. Luego de 30 días de huelga de hambre, y con su salud muy quebrantada, se le otorga un régimen de detención domiciliaria. Alojada en casa de su hermana Yolanda, Carmen escribe una conmovedora y potente carta. Al poco tiempo, sabiendo que la volverían a apresar, Yoyi la traslada a la embajada uruguaya, donde le brindan asilo político. Al llegar a Montevideo, la Asociación de la Prensa Uruguaya convoca una conferencia-debate donde la conocida escritora y periodista paraguaya Carmen Soler
ofrecerá un relato sobre la situación de los presos políticos bajo la dictadura de Stroessner. Finalmente, se reúne con su familia en Buenos Aires, donde reside hasta 1971, año en que se traslada al exilio en Chile. En 1970, la editorial uruguaya Aquí Poesía publica en Montevideo su primer poemario denominado Poemas. Los poemas aquí reunidos están tomados de tres libros inéditos en los que la autora aún trabaja: En la tempestad, Poemas en dos tiempos y La casa encantada. Carmen Soler, además de colaborar en revistas y periódicos de varios países, está preparando una colección de cuentos para niños, cuatro de los cuales ya han sido traducidos al ruso, dice en su prólogo Rubén Takovsky. En 1971, Carmen y Casabianca viven en Santiago de Chile, trabajan para la Comisión por los Derechos Humanos en el Paraguay y colaboran con el Partido Comunista de Chile en apoyo al gobierno socialista de Salvador Allende. Carmen desarrolla su habilidad plástica modelando delicadas figuras en miga de pan y finas miniaturas utilizando conchillas de mar. Pero en 1973 se produce el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Carmen y Luis forman parte de los movimientos de resistencia que confrontan con el terrorismo de Estado comandado por Pinochet. En Santiago participan del histórico funeral de Pablo Neruda, cuyas imágenes registradas muestran a miles de personas marchando en las calles, recitando sus poemas con los puños en alto, rodeados de carabineros. En agosto de 1974, tras un año de resistencia, deben huir de Chile para salvar sus vidas. Para ello, reciben el apoyo de otro escritor paraguayo, Villagra Marsal, quien, esquivando apenas las fuerzas pinochetistas, los esconde en el maletero de su vehículo e irrumpe en la embajada sueca pidiendo asilo. Así logran escapar a Estocolmo en carácter de refugiados políticos. Y luego de meses de trámites y controles médicos durante los cuales fueron alojados en escuelas y hoteles al sur de Suecia, Carmen retoma su producción literaria y periodística. En varios poemas relata el coraje del pueblo chileno, los crímenes comandados por Pinochet y la crueldad del imperialismo norteamericano como articulador de las tiranías del Plan Cóndor. El operativo Cóndor, conocido también como Operación o Plan Cóndor, fue una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado. Se instala para atacar el comunismo y a sus defensores, que desarrolló especialmente durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. Acciones conjuntas entre las cúpulas de los gobiernos totalitarios de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, a los que se sumaron ocasionalmente Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. El operativo fue articulado y solventado por los gobiernos de Estados Unidos con la participación de los servicios secretos de Francia y la contrarrevolución cubana. Se inicia durante los 60 con la Escuela de las Américas y la Conferencia de Ejércitos Americanos, donde Estados Unidos instruye a oficiales de toda la región sobre los mecanismos preventivos de tortura y represión. Y se oficializa en una reunión en Chile durante la tiranía de Pinochet en 1975. Esta coordinación implicó oficialmente la vigilancia, secuestro, encarcelamiento, tortura, traslado entre países y muerte de personas consideradas como subversivas del orden, contrarias al pensamiento político o ideológico impuesto por estos gobiernos. Asimismo, en ese tiempo dedica numerosos poemas al pueblo sueco, austero y generoso, que los acogió con afecto y respeto. Es entrevistada en programas de radio y televisión, Sveriges Radio y TV1.
donde también la invitan a leer sus poemas. En Estocolmo, Carmen trabaja en un museo histórico dedicado a Latinoamérica, donde además estudia sobre la historia de nuestro continente. En octubre, Carmen y Luis reciben la visita de Miguel Ángel Soler, sin saber que sería la última vez que lo verían. Durante enero y febrero de los próximos 5 años, dicta cursos de guaraní, historia y coyuntura de América del Sur, en una escuela en Vinter, a 700 kilómetros al norte de Estocolmo. El 30 de noviembre de 1975, durante la noche, Miguel Ángel Soler fue secuestrado en su casa, en el barrio Herrera, trasladado al despacho del jefe de identificaciones, el genocida Pastor Coronel, torturado bestialmente hasta morir. Su cuerpo desaparece. Carmen se ve profundamente afectada. Realiza innumerables gestiones para lograr su aparición con vida, incluyendo un viaje a la Unión Soviética. Pinta un retrato de su hermano y otros cuadros que reflejan su enorme angustia. Su impactante poema, Calabozo de Castigo, está dedicado a mi hermano, a todos mis hermanos y hermanas del mundo aún oprimido. En abril de 1979, en Estocolmo, la revista Suplemento publica su poema Río Paraguay, dedicado a Antonio Maidana, resumen de lo que es pueblo y patria. Leemos otra vez los poemas. Al pincel sobre el muro, a Olga Blinder. Hay un pincel que canta sobre el muro con nuevo ritmo, viejas realidades. Trae al presente antiguas claridades, realza en sombras un presente oscuro. Pero es pincel con nombre de futuro y cuanto roza en vida se transforma. Por dar forma a una idea se deforma en grandes ojos, en inmensos puños. Es un pincel de antiguo y nuevo cuño. Es el pincel de siempre, el verdadero, que en cada tiempo encuentra su madero, a la vez atrevido y oportuno. Es un pincel valiente, un pincel puro que a falsa caridad no se rebaja. Pinta verdades, por la verdad trabaja, sereno el pulso, el corazón seguro. Es un pincel sincero y yo procuro decir lo que su fibra anhela y siente. Tener siempre esa mano y esa frente que lo lleven cantando sobre el muro. Asunción. Mi ciudad es de arena y viento espeso con pedazos de luna en las esquinas, medallones de sombra en los jardines y un aire de terror sobre los techos. Nadie acudirá por más que grites. Nadie responderá por más que llames. Ha levantado muros de silencio que ahogan las palabras en el aire. Mi ciudad es de calles infinitas y de ella no saldrás por más que andes. En temible taú de fuego fatuo te hará perder el rumbo si es que partes. Te transformará en fantasma inquieto. Te hará vagar por patios y zaguanes. Te enredará en las cuerdas de arpas indias y en idioma dulce de panales. Mi ciudad te habrá envuelto en sus encajes como el hilo y la espuma de una araña y querrás reaccionar y será tarde. Serás un preso más entre sus presos o la sombra gris que se deshace en el río profundo que la abraza. Pero como es de arena y viento espeso, habrá volado entera en la mañana. Uh-huh. Hay una nota que dice, tabú, pájaro de fuego que engaña a los hombres en el bosque, haciendo que siga caminos falsos. Uh-huh.
ñandutí. El ñandutí es un encaje que parece lo que su nombre indica de araña. Es el encaje, el ñandutí, muy preciado paraguayo. Un encaje como el del bolillo, pero más fino todavía. Río Paraguay. Antonio Maidana. Resumen de lo que es pueblo y patria. Ancho y poderoso Padre nuestro, que fluye majestuoso por su cauce, río de las coronas agoreras que bajan de los altos manantiales, columna vertebral de nuestra tierra, camino de luz serpenteante, memoria azul que vino con la vida desde la oscura selva hasta los valles. Habla de un dios antiguo, suplantado por el dios extranjero que robara las vidas, las ofrendas y hasta el nombre que dejó confundido en la palabra. Conoce el dolor, acumulado en siglos de opresiones y violencias, y sabe que arrastramos como un fardo historia de grandezas y miserias. Sabe que no vimos la cosecha, aunque la siembra fue bien prolongada, y el miedo que solo brota en huesos porque esa siembra ha sido la más larga. Conoce las costumbres que tenemos de siempre, de padecer, de parecer de piedra, de contar las heridas en silencio y de pronto estallar como tormentas. Sabe cuánto amor quedó enterrado, cuánto odio suelto, y nos muestra su curso poblado de cadáveres que año tras año se acrecientan. Habla de cada crimen cometido, conoce al asesino y sus secuaces, ha visto a los hijos mutilados y a las madres dolientes y leales. Sabe que la lucha es prolongada, que requiere sacrificio y riesgo, que no basta una chispa volandera para el fuego que tiene que encendernos. Conoce la tierra que abonamos, aunque roben sudores y trabajo. Conoce la siembra clandestina y cómo cuida el pueblo cada grano para avanzar camino hacia el futuro, para buscar la luz y aprenderla, porque debe llegar. Porque no somos esta trágica noche que nos puebla. Por eso nos repite nuestra historia, la vida de los héroes calumniados, ejemplos de honradez y patriotismo que vienen con su fuerza y su milagro. Y extendido los brazos fraternales, nos enseña con su ejemplo claro a unir todas las aguas en un cauce, a ver en cada pueblo a nuestro hermano. Es un río de vida nuestro río. Convoca y llama con su eterno avance. Guía tenaz de tiempos venideros va empujando la vida hacia adelante. Bravo. Tu amor es poesía. Dijiste, la fugitiva luz de tus cabellos se refugió en la almohada. Y al acercar mis manos se me volvieron agua, seda de agua. Sentí mi cuerpo mar y tú sobre la playa dijiste, no tiendas más la musical cascada. Te quiero así vestida de silencio y de nada. Te quiero así sedosa, así desamparada, dijiste, porque me amabas. Otro texto ahí, ¿no? Carmen y Luis regresan a Buenos Aires. La poeta se reencuentra con su hija, con familiares y amigos y conoce a sus nietos. Esto la ayuda a recuperar su salud. El 27 de agosto de 1980 en Buenos Aires son secuestrados y desaparecidos sus camaradas Antonio Maidana, emblemático dirigente del PC, y Emilio Roa Bastos. A la poeta le detectan cáncer. Desde ese momento emprende una nueva lucha, esta vez contra la enfermedad.
Durante los próximos años se someteré a intervenciones quirúrgicas y tratamientos que enfrenta con mucha entereza, tal como se refleja en cartas escritas a su entrañable amiga, la escritora sueca Lena Mellin, traductora de la novela Yo, el Supremo, de Roa Bastos. Sabiendo que tiene poco tiempo, la poeta comienza a ordenar sus poemas. Escribe, corrige y selecciona. Prepara su libro La Tempestad, que sería publicado en forma póstuma en 1986. Posteriormente serían publicadas dos compilaciones seleccionadas por su hija Matena, La Alondra Herida en 1995 y Antología Poética en el 2015. Además de Poesías Reunidas, una selección trabajada por Miguel Ángel Fernández y publicada por la editorial Servilibro en 2011. En octubre de 1981, recién recuperada de una operación, fue invitada al Congreso Mundial de Mujeres. Carmen viaja a Praga, capital de la República Checa, para asistir al Congreso. El 19 de noviembre de 1985, Carmen Soler fallece en el exilio en Buenos Aires, rodeada del amor de su familia, de camaradas y amigos. Transgrediendo las prohibiciones que el estronismo había impuesto sobre sus versos, estos corrían a escondidas más allá de las fronteras nacionales. En el exilio, Carmen establecería vínculos con poetas de América y Europa. Sus poemas serían publicados en diarios y revistas de Argentina, Uruguay, Cuba, Ecuador, Alemania, Austria e Italia. En una nota sin fecha, la poeta valora el impulso ofrecido por la multifacética guaireña, poeta, dramaturga, ensayista, actriz y educadora Azucena Celaya, quien fuera la primera persona que se ocupó de sus poemas en Paraguay. Dedicando una audición radial en junio de 1955 y posteriormente incluyendo los poemas La Obrerita y La Lojera en su cuadro paraguayo, a pesar del riesgo que implicaba. También en el extranjero, la escritora uruguaya Reina Mieres, a cuyo entusiasmo se deben todas las publicaciones en Montevideo, Ecuador y Cuba. Las de Europa son debidas a Walter Brown, como habíamos dicho, y en Argentina al poeta Nicanor Pereira. Esto, junto con la aprobación de Roa Bastos, ha constituido el aliento recibido en medio de críticas a veces muy violentas y mordaces. Bueno, hasta aquí. Luego en la publicación aparecen las fuentes, ¿no?, de donde hemos sacado. Esta mujer no tiene una estatua en varias ciudades de América, ¿no? O tendrían que tenerla, ¿no? Sí, lo que les comentaba antes, que con el nombre de La Alondra Herida, su nieta hizo una gira en homenaje, y también su hija Matena, es decir... Ajá. Se le dio publicidad, pero no lo bastante, y las editoriales tampoco, y dicen que ella tampoco tenía mucho interés en que fueran publicadas, pero bueno, vivió un periodo muy particular, que no solo Paraguay y Uruguay, sino también Argentina. Durante todo el tiempo estuve recordando a Renato Mattiasi, desaparecido en la dictadura argentina. Bueno, qué mujer más valiente, ¿no? Qué valiente, ¿no? Y se volvía a levantar, y se volvía a levantar. Y qué deseo de vivir y de luchar. Y de luchar, ¿no? De luchar. De luchar, de luchar, ¿no? Qué fuerte, vaya. Hay que seguir luchando, la verdad. Hay que seguir luchando. Qué ejemplo, ¿no? Tantos otros, ¿no? Carlitos Corona, un chico estudiante. Hugo, sí, muchos.
a Courondo, desaparecido también, varios poetas. Que también están, ¿no?, en la cárcel por escribir, ¿no? Sí, sí, por pensar. Bueno, en la revista va a aparecer ahí como un documento de cuando es arrestada, donde la ficha policial, ¿no?, indica lo que han encontrado en el registro, indica, ¿no?, de qué se le acusan, comunista, ¿no?, y tal. Y claro, ¿no?, te prohíben tener libros, tener poemas, tener pensamiento diferente, ¿no? Es impresionante. Esa es la acusación. Y se la condena al destierro, ¿no? Entraban a tu casa y lo primero que hacían era ver los libros. Hemos quemado libros para que la policía cuando venga no los encuentre. Yo viví esa época, ¿no? En la bañera de mi consultorio, una chica que se llamaba Rosy, de apellido, metió todos los libros de Marx y de la izquierda y los incendió en la bañera por el terror de que viniese la policía, ¿no? Ay. Sí, porque allanaban las casas, entraban a medianoche. La dictadura. Así son las dictaduras, ¿no? Y claro, también que ha apropiado este programa justo en este momento que nos encontramos, claro, ahora, ¿no? La buena descripción del Plan Cóndor, como total, si fuese en aquel entonces pasaba eso, ¿no? Bueno, un cineasta de los Cedrón, por este Plan Cóndor, lo asesinaron en un baño en París. En París. Lo fueron a buscar a París. Qué fuerte. Qué viciosos, ¿eh? Qué asesinos, qué asesinos. Y luego pusieron a parir a Rusia porque envenenó a un espía, ¿no? Digo. Y se enteró todo Dios y eran... Y el Plan Cóndor nadie habla. Bueno, que sigue, ¿no? Que todo eso sigue, que esa lucha sigue. Y que es cierto que esa otra forma de pensar la política está más arrinconada que entonces, ¿no? Es decir, que toda esa política de dominación imperialista continúa y tiene mucha influencia en muchos países, ¿no? Bueno, ahora es económica, ¿no? En Latinoamérica. Bloqueo económico a Cuba y bueno, todo lo demás, ¿no? Pero abarcaba toda América del Sur, ¿eh? Sí, sigue haciendo los golpes de Estado, sigue fabricando golpes de Estado en los países para poner gobiernos corruptos, ¿no? Es que en Honduras acaba de pasar un gobierno de izquierda y a la cabeza lo lleva una mujer, ¿no? Y hay gente de la población que teme un próximo golpe de Estado, ¿no? Claro. En el momento... Como acaban de salir vida... ¿Cómo sigue el Papa con vida? Sí, eso es sorprendente. Eso sí, porque Dios le protege, eso está claro. De momento se ha protegido él no estando en el Vaticano, no viviendo en el Vaticano. Claro, a ver si le envenena. Qué gran hombre. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos la lucha entonces. Está muy bien, fantástico. Muchas gracias por traer estos poetas, qué emocionante. Bueno, seguimos el próximo día en Poesía Más Poesía. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, chao. Gracias, chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91 758 1940.
Esto es publicidad.